A sus órdenes. Pues a ver, platíquenos. Bueno, el asunto quedó en que, previéndose una discusión que abordaría alrededor de, no sé, entre 3 y 4 horas, se consideró más oportuno, que hay muchos dictámenes acumulados en comisiones que se están trabajando, y hay una dificultad para que los diputados estén yendo y viniendo del salón de pleno a las comisiones. Se decretó un receso hasta mañana, a las 11 de la mañana, para desahogar el punto previsto ya no puedo. Como último del orden del día de hoy. Legalmente no, porque al declararse el receso, la sesión que se abrió el día de hoy va a terminar oficialmente en la fecha en que se abrió la sesión, es decir, con fecha de hoy, aun cuando se resuelva mañana finalmente. ¿Qué hago? No, no estaba presente. Estuvo el diputado Carlos Pérez Cuevas por el PAN. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Gracias, diputado. Secretario, demostrado en las respuestas del secretario. Segundo, la enumeración que hace el secretario es muy clara. Reforma política, reforma laboral, y sesgadamente dijo que a lo mejor en sus tiempos la reforma hacendaria. O sea, lo que quiso decir es que volvería a mandar otra miscelánea fiscal en septiembre. Y tercero, al no existir ningún ofrecimiento de parte de él de cuál es la estructuración que tendría que tener una reforma hacendaria, queda muy claro que no tienen una propuesta. Queda muy claro que al gobierno federal no le interesa en estos momentos la mejora de la economía ni activar el desarrollo económico. Están satisfechos con la administración de los recursos que están entrando, excedentes en materia de petróleo, excedentes en materia de recaudación, una feroz campaña tributaria. Bueno, yo creo que de esta manera, pues ellos saben que van a cubrir el gasto para el 2010 y están tranquilos. En las declaraciones del secretario de Hacienda en varios foros está implícita esta frase: hay suficiente para desahogar el 2010, entonces no hay ningún interés de hacer una propuesta real de una reforma que active y desarrolle la economía del país. Van a administrar lo que hay para las elecciones. ¿Y ante eso ustedes como bancada? Ante eso, sí, nosotros en esta misma semana estamos ya terminando las propuestas que teníamos, se van a presentar. Hicimos una propuesta muy seria en materia de presupuesto de gastos fiscales. Vamos a presentar ahora nuestra propuesta en materia de banca de desarrollo y antes de que termine el periodo, por supuesto, presentaremos otra más con la que culmina el cierre de las cosas que, en nuestra opinión, son indispensables para activar la economía del país. Gracias. Perdóname, no, todos me cayeron así de puro y yo me fui de trompa.